Buenos días. A ver. Se captura el. Muy buenos días. Se captura lo del Steam. O sea, de locos. Muy buenos días. Sacar dinero. Preparo el móvil también para los leeros. ¿Qué tal, Nordes? ¿Has dormido algo, hijo? ¿O qué? Ay. Yo una mierda, pero bueno, no sé nada. Uf, ya somos dos. Aunque esta tarde hacen el Real Madrid Valencia y es un buen partido para dormirme la siesta. Te rías, cabrón. Sí, cuando empieza a perder Valencia, bueno, ya es. Uf, qué buen momento ahí. Me están llamando y me envían mensajes, números raros, realmente no sé qué vienen, son muy pesados. Aunque bueno, yo como tengo el app de los policías, seguida miro a ver quiénes son. Okay. Te diré. Te diré. Voy a poner un Twitter. Muchos fans. La que me envió un mensaje es esta, Elencita Mijenska. Que bueno. No, es que lo he mirado y es Mijenska. Hola más. Hola menos. Que querrá vacilarme seguramente. No pueden olvidarse de mí. Eso es que, de verdad, os dejo ella. No whisper target found. Fuera esto. No, hay tema. Menos si C, bueno, me cae muy mal. Si la puedo evitar, mejor. Es un sole. No he hablado con ella en plan en privado ni nada, pero es un solito. Hola, juguitos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? A ver, voy a ver si estás le trabajando. 2 horas de mañana. Me pinta que sí, supongo. Hola Rocket Gamer, ¿qué tal? Pues bien, he dormido poco, pero bien, pero bien. Nada que nos solucione una buena siestarda. Pues eso, he dormido poco, pero bueno, ya estoy acostumbrada. No pasa nada, no pasa nada. Los navíos de San Valentín te dejan dormir. Sí, los navíos de pasar otra vez San Valentín a solas. Ay, qué uff. Digo, ¿con quién hago paso San Valentín? Tengo tantas personas. Ay, yo no he dormido nada, pero bueno, muy mal. Tienes que dormir, tienes que descansar.
Si eres española, un domingo después de comer siesta. Bueno, no hace falta que sea domingo para dormir siesta, ¿sabes? Hazla porque quieres, anda, anda. Es verdad, tú eres valenciana, pues un domingo después de la paella. Uf, hoy toca fideuá. Mamá. Mamita. La fideuá. Anda, eso digo yo, anda. Uf, uf. Porque me he puesto en ocupada. Entiendo. Me ha tocado algo sin querer. Ah, sí, he puesto menos. Bueno. Hola, Fran, ¿qué tal? A mí paella, no para ti. Bueno. El humor. El humor, que hoy vienen cadetes nuevos. Vamos. A ver quién hace el examen a las 4. Vamos a ver quién está aquí conmigo. Este, Morse. Pero tampoco invito a la cabrona. Hoy no, mañana. No, ya pueden patrullar, creo, ¿no? Se pasan el examen. Ah, no, es mañana, es verdad, es verdad, es verdad. Cierto. O yo patrullé, no sé, yo patrullé ya después del examen, no sé, no me acuerdo. No sé si el mismo día te dejan después de aprobar, no lo sé, no, ¿verdad? Es el día siguiente con la instrucción y eso. Qué sé, hace mucho tiempo, hay mucho texto de mío. Se comió de fea, hostia, ¿y eso? ¿Qué pasó? ¿No puso los caracteres que tocaban, ¿no? Algo. Siempre presumiendo que si receto, que si paella, que si fideuá, pero de invitar nada, nada. A ver. ¿Para qué invitar? ¿Para qué invitar? Si lo quiero para mí. Yo sí invitaría, pero es que estoy muy lejos. Sí, ya sabes, estoy muy lejos, muy, muy, muy lejos, muy lejos. La vieja confiable. ¿Tú te has enseñado tu cara en algún momento de tu vida de juego? Sí, que la he enseñado. Juega a la Alien y la juego con Khan, pero no sé por qué tenéis esa manía de ver las caras siempre. Es algo, un fetiche ver las caras de alguien. Yo no me importa veros las caras, o sea, me la suda no veros la cara. O sea, me importa un pimiento. No sé, os preocupa mucho ver la cara de una persona, creo, ¿no? Rechazan a la distancia. Ya, pero sería por algo, ¿no? Por en plan, a lo mejor no puse los caracteres, en plan, pedían 100 y no sé, puso 70. Es que tengo curiosidad, bueno, pues lo siento. Es igual. Si apruebo, no voy a poder entrar mañana porque no estoy en casa. Bueno, no pasa nada por un día. Hola, Beto. Pero no sabe el motivo. Joder. Es que me lo preguntáis mucho. Yo acaso os pido. O sea, me enfada ya porque es que me lo preguntáis mucho. Yo acaso os pido foto a vosotros. Yo, por ejemplo, a ti no te he visto un poco la cara. No sé si la has puesto en la cama o no. Yo os pido fotos a vosotros, ¿no? Si queréis poner una foto en Twitter, la ponéis. Si queréis ponerla acá, la ponéis. Y si no la ponéis, no pasa nada. O sea, yo os voy a entrar igual al Twitch, os voy a comentar igual. Que no os vea la cara. Es que. Es, no sé. La curiosidad ahí, la curiosidad mata al gato. No, hombre, que no me enfado contigo. Fato enfado. No, hombre, no, Beto, no. Cadetes nuevo, carne fresquita. Bueno, a ver cómo salen estos cadetes. Yo como no me los tengo que comer, porque no soy instructora, a lo mejor en algún momento sí, ¿no? Si no hay ningún instructor y tal. Pero la anterior etapa esa de cadetes, la última promoción, no, la de reserva, no me tocó con muchos, la verdad, me tocó con muy pocos. Y muy poco rato, la verdad. Y no me enfada de verdad. No se enfada nunca. Bueno, cuidadito, es cuando me enfado, pero no, no, se lo enfadar mejor. ¿Para qué enfadarse? No sé. San solterín siempre. San solterín. ¿Para qué más? Hola, Mallorquín. Le digo a mi madre, ¿no? ¿No celebras San Valentín? Me dice, no, nosotros nunca hemos celebrado San Valentín. Nos estamos enamorados todos los días. Y yo, ah, jaja, me ha partido la risa, madre.
Me dice, ¿sabes qué me ha regalado tu ¿Qué padre? tal? Que ¿Cómo se encuentra? un ramo de brócoli. Me ha enseñado la foto que había pasado el grupo. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Un ramo de brócoli. Muy bien, muy bueno. Nordes 87 Chiret. X10. Ya funcionan las alertas. Perfecto. Sí. Probando. Sí. Hola, ¿me se escucha? Hola, ¿me se escucha? Hola, ¿me sienten? Sí, he arreglado las alertas, por fin, vamos. Joder, lo hice en un momento súper rápido, pero... pereza, ¿eh? Pero no sé, parece que está enfadada. Nanda. Hola, Faru, ¿qué tal? Nada, yo me enfado... me enfado con los juegos, ¿eh? Con las personas, no, no sé qué, joder. Fuera algo grave, pero no, no me has dicho nada grave, hombre. Cumis. Muy bien, pues acabo de empezar y pues, no hay nada ahora. No sé si hoy habrá mucho movimiento porque el anterior domingo sí que hubo, pero en este creo que hay poca gente y tal. Pero bueno, me apetecía, ya que mañana no. ¿Dónde estás? Saliendo, estoy cogiendo el chubasquero. Mi nombre en la comisaría. Hola. Hola. Hola, buenas. Hola, buenas. Quería saber si están las oposiciones abiertas de la LSPB. Pues juraría que sí, que hoy era el último día, ¿puede ser? Hostia, voy muy apurado de tiempo. Me da a mí que sí. Creo que no se puede porque las instancias se aprobaron y rechazaron ayer, entonces ya hoy es el examen. Ah, vale. Sí. Hoy es el examen. Tendrá vale, que pues. Esperar un mes. Sí, así. A la próxima instancia, ¿no? Sí, exacto. Vale. Pues la próxima me presento. Pues muchas gracias. A usted, nada. Y eso, no se desanime y siga estudiando ya por todas. Sí, no, sí, yo voy a por todas. Estoy ahí al gimnasio, que es mi ilusión, ¿sabes? Entrar aquí al cuerpo. Ah, perfecto. Perfecto. Entonces, le veremos próximamente, entonces. Sí, próximamente nos veremos por ahí patrullando. Muy bien, caballero. Un placer. Porque tengáis buen servicio. Y que tenga un buen día, gracias. Muy igualmente. Bien. Hasta luego. Yo me enfado cuando los streamers me llaman de otro mundo y cosas. No sé quién te ha llamado eso, yo no, ¿eh? No, no, sí, ¿cómo está? ¿Todo bien? Anda, se aprovecha rápido por este chubasquero, ¿eh? Está lloviendo. Tiene razón, tiene razón. ¿Quieres coger el Crown Victoria? Da igual, si quieres conduce tú. Aquí. Vamos. Vamos, voy a correr, que está lloviendo. ¡Ay, ay! Caramba. A mí eso no me pasa. Grande NP, grande, grande Drogs, ¿qué tal? Míralo, míralo con el chubasquero, es que de verdad, es que... ¿Qué haces? A mí no me pasa. Pero que me vas a mojar el patrulla. Que va, esto es impermeable, repara el agua. Claro, repara. Joder, es hidrofóbico. Ya, es que es muy feo, es muy amarillo el sheriff. Pero bueno, el norte, hombre, el norte está aquí feriado. No, como tú que quieres ir de cabeza a cabeza, pero bueno, o sea. Pues. Tendría que pasar por algún sitio a comprar comida. Está abierto algo, Lucas. Ni idea. Hidropúbico. A ver el mensaje. ¿Dónde está? No lo encuentro. O si no, pasamos, ya está. Verdad, márcame el ojo. Por el bamba. ¿Qué pasa, señor H? Yo te lo marco, que si no, no llegamos. Sí, ¿verdad? Lo tengo que hacer. Sí. Estoy sacando al perro mientras veo a Patu. ¿Qué dices? No, hombre, saca al perro tranquilo, hostia. Haciendo roles, no quiero despistar. A ver qué tal el turno. ¿Por dónde andas? ¿Te tío, sigo en Instagram? ¿No te vi? ¿Te viste la historia de Instagram hoy? Pinta tranquilito, qué raro. ¿Sí? ¿Lleva mucho patrullando? ¿Qué va? Pero no sé. Me pinta así, ¿no? Ayer hubo fiesta del semáforo en el Galaxy.
Sí, iba a ir, pero a punto de entrar vi que había mucha gente, ¿sabes? Mucha gente de muchos colores. Y no sé qué Lo suyo, pasa. una fiesta de semáforo. Ya, pero demasiados coches morados, amarillos, no sé. Mucho parche, ¿sabes? No sé. No sé, a ver, había, no me gustaba el ambiente, entonces estaría al final. Pero bueno, o sea, tampoco me perdí nada, seguro. Ni idea. O ya, como tú no sales de fiesta, cabrón, Dios. Ando por fuera desde hace 8 meses, hostia, 8 meses ya. Oye, lo de Nada, sí, Disper todavía este. aguanto, no me voy a morir de inanición. Yo tengo para darte. No te preocupes. Para el GTA no. Cuando veas que empiezo a tambalearme, ya. Para el Preocúpate. GTA no, y además si hubiera no lo pondría porque no, o sea, no me puedo, como si, como no es algo que yo quiera hacer o no, sino se me hace automático de, por ejemplo, no conduzcas, ¿sabes? No podría hacerlo porque, imagínate una persecución, hacerme eso, o sea, no puedo hacerlo. Y para Apex no hay, es una putada, espero que lo añadan en algún momento, pero supongo que lo añadirán poco a poco. De momento solo tengo para Valorant, DVD, Among Us, Fallout este, pero bueno, Fall Guys, perdón. Pero bueno, que sea utilizable, pues DVD y Valorant, porque los demás Ayer fui al pobre. gimnasio y Digo, veo que la Falcon tarjeta de Foguera. socio que tengo ya no sirve para nada. No, me dijeron que era. Tienes que comprarla por horas, o sea, alquilarla por horas. Es ya un recuerdo. ¿Pero aún la tienes a mano? Sí. Anda, a mí me desapareció. ¿Por qué me desapareció? Me enteré, sí. Lo puedo cobrar. Es un chihuahua, no un mami. Supongo que la dejaré en casa como un bonito recuerdo. Te vi por así, no tengo dudas. Las piedras te traicionan. Sí, pero yo soy full foras. Tengo mi rol de ahí para cambiar de nuevo. Muy bien, entonces esa carta no conduzca sería una forma de ser. Qué tonto eres. Y yo también, bueno, yo he entrado a Oasis, pero no lo he probado bien aún. Más que nada porque tengo el rol aquí de esto, es que me gusta mucho el de policía y tal, pero bueno, que pues entraré a Oasis. Hay que probar cosas, hombre. Pero si ya soy full, pues esto, tienes un personaje, pues ya normal. Pati, soy fan de ti porque eres fan de la. ¿En serio? ¿En serio? ¿Tú eres fan también de la Conce de la Reche? Bueno, ya. Bueno, me has enamorado. ¿Ya ha Me llovido todo lo que has tenía que llover? enamorado. ¿Del qué? ¿Que ya ha llovido todo lo que tenía que llover? Hombre, ¿qué te esperabas? Los adorabis lo. Bueno, yo si te contaras. Bueno, ahora no sé si habrás visto las historias de Instagram, pero. Telita, o sea, yo una puti fan total a la firma de discos de Natalia, a la de Albarreche, al concierto que hizo Albarreche, sí, no del disco, sino de uno antes del disco, que era. Qué menos, ¿no? Que consiguió la invitación para ir, bueno. Y a los conciertos no he podido ir porque, como lo del coronavirus y tal, y. Pues no, pero se me fueron las bromas a cuenta con Toxic y eso que no hice ni una. Bueno, Toxic fue, mira, poco se habla de Toxic, ¿eh? Poco se habla. Pocas visitas tiene, poco se habla. Y me impresiona un día las aletas y el juego se escuchan muy alto en comparación con tu voz. ¿En serio? Pues ahora bajo el este. Las aletas, es que. A lo mejor se configura de una forma, ¿sabes? A ver. Espera. ¿Dónde? Subo el micrófono. Hola, hola. ¿Me escuchas bien a Wyatt? ¿Qué tal ahora? Hola Mario, ¿qué tal? Muchas gracias por el follow. ¿Todo bien, Potter? Sí, perdón, que es que tengo cosas mentales así un poco raras. Voy a hacerme la comida, me alegra mil verte. Un besazo, que aproveche y cuando se pueda iremos a un concierto de las dos. Vaya, cuando quieras. Bueno, y cuando se pueda. Hola, hola. Hola. Vale, pero perdón, es que estaba. Coño, que tengo problemas, espera. ¿Me escuchas fuerte? Pues lo bajo un poquito. Es que sube también el volumen del micro. ¿Así mejor? A compensar un poco, vaya, se le escucha bien, ¿no? ¿O qué? Lo de las alertas, no sé cómo tocarlo, la verdad. Eso, Life Shop, ¿este dónde está? Ay, gasolina de revestir, uff. Vamos para allá.
Mi PC, pues es Bueno, de no los sé. baratos, no es bueno, o sea, en plan, no es A profesional, ver, yo es te digo que normalito. aguanto. Lo que tú quieras, ¿eh? Es tú y tu comida. Pásate por comisaría. Sí, cámbiate ese chaleco ya. Hola, Pero Cosmos, ¿qué bueno. tal? Ahora bien, vale. Si no escucháis bien a Guaya, todo lo que sea, me avisáis, ¿eh? Si me seguís escuchando fuerte. Los alertas no sé cómo bajarlo, la verdad. Dígame el chubasquero, pero porque quiero, ¿eh? Ah, No porque. porque tú me lo digas, porque todavía hay humedad en el ambiente, ¿sabes? Sí, aún está mojado el pavimento, perdón. Díaz, muchas gracias por el follow, ¿qué tal? Se acerca tu cumple, güey, a mí no me Pero vamos, engañas. que podría quedármelo si Sí. quisiera. Ah, pues quédatelo. No, no, a Chulo. cambiarme. Ya, anda. 6 días, sí, ya es el sábado, uf. Qué mayor, qué mayor. Van a acosarle, no se cambia el chubasquero. Me destrinca. No puedo. Anda. No te vas. Tengo ansiedad y me provocaría un shock ¿Puede anafiláctico. venir a recepción? Sí. Después de tantos meses sin beber. Uf, con ansiedad, no sé yo, no sé. Mejor, a menos un, a lo mejor una copita, sí. Mira la nota, a ver si tiene algo sobre el tema 47. Tome. Dicen que han visto la prueba y que no estaba involucrado. Vale. ¿Qué pasa, caballero? Pues me han dicho que le dé la ID y tal porque mi moto ayer se vio seguramente involucrada en una zona de tiroteo. Al menos yo me vi involucrado y bueno, me desperté en el hospital y un compañero suyo, Sheriff, me dijo que eso, estuve involucrado, pero que vio las pruebas pertinentes y que yo era inocente. ¿Cómo se llama? Blake Miller. Blake Miller, pero no hay nada puesto ahí de eso. No, si juzgarme no me juzgó, pero vio que el cuchillo que tenía estaba limpio, vio todo así y me dejó ir. Entonces, mi pregunta es esa, que yo la moto no sé dónde la tengo. Entonces, lo digo por denunciar el robo o por si la tienen ustedes ahí guardada en el depósito o lo que sea. El alcohol lo mata todo, es la mejor solución, ¿verdad? ¿Bebes mucho? No, que va, no bebo nada. Bebes mucho. Vale, a ver, lo primero, señor Miller, le voy a pedir que amablemente se dé la vuelta y ponga la mano en la espalda, ¿vale? Sí, ¿por qué? ¿Qué he hecho? Encuentra usted en busca de captura. ¿Por? Huir de Cuida la la justicia. justicia, que fue el día 13. Ayer cuando vio mi información, el sheriff no pasó nada. Quiero decir, ¿tan seguro? Porque si lo Seguro, seguro, lo que comprobó. pone es su nota. Sí, es que mira, le confiscaron la moto por estar involucrada en lo que has dicho, ¿vale? Sí. Solo confiscada, pero el código 9 es de huir de la justicia. Claro, pero No de si lo ayer otro. ya. Pero esto pasó anoche. ¿Y Entonces. cómo se llama el sheriff? ¿Lo sabes? ¿O cómo tenías? Era un señor mayor. No sé cómo se llama, obviamente. No le pregunté el nombre. Señor mayor. Pero fue en el hospital. Pueden comprobarlo si Vale, pero quieren. son cosas diferentes, ¿vale? Una cosa está ocurrió a Yo las ya 4 de la sé. tarde ¿Cómo puedo ganar más Y otra puntos? fue. Pues ni idea, la Se tiene que verdad. cumplir condena por la huida de la Viendo el stream, ah, mira. justicia. Y sobre el tema del desconfiscado, vale, usted no tiene, no se debería involucrar en el 247, o sea, en el tiroteo, pero su motocicleta estaba allí. O sea, Claro. alguien se la utilizó. Sería contactar con el sheriff, pero en un principio no hay nada que esclarezca ni que usted haya reportado esa moto ni la situación.
Nosotros claro, preguntaremos dentro. Que después de todo, cuando bueno, nosotros, pobre hombre, pero tal, bueno. Fui directamente a dormir andando, llegué al motel. Tienes sudando el doble punto, ojo, este es un chat. Entonces, no me hizo falta la moto hasta ahora que me he levantado y tal, y cuando he ido a cogerla, pues ya no la tenía. Entonces, lo que le he dicho, a mí en serio, yo cuando me levanté en el hospital, me dijo que yo estaba involucrado en un tiroteo y tal, y bueno, pues imagino que mi moto estaba por allí y demás, entonces... Yo lo que quiero es confiscarlo. Entonces, lo que ocurre también es que, como he dicho, yo estaba limpio, que no tenía sangre, y por lo tanto yo era inocente. Vale, vamos a ocuparnos primero de la búsqueda y captura, sí, ¿vale? Sí, con mi supuesto. Compañera. Yo coopero, vale. No me esposen, por favor. Pero yo coopero. Vale. De acuerdo, pues sígueme. Vale, queda usted detenido por huir de la justicia. Cualquier cosa que diga puede ser utilizada en su contra. Tiene derecho a no declararse culpable. Tiene derecho a asistencia médica, comida y bebida. Tiene derecho a una llamada de no más de un minuto en presencia policial. Y tiene derecho a pagar una fianza. ¿Lo ha comprendido? Sí, sí, por supuesto. Venga, pues vamos por aquí. La segunda vez que me pasa esto. Joder, se llama la suerte. Sí, la verdad. Vale, vamos a las escaleras estas y bajamos. Los buenos pruebas de la SP de Exclusive Edition. No tenía otros, joder, no tenía otros. Cuando pasan estas cosas, no sé si es que lo hacen adrede para que te hagas la búsqueda de captura o... O no sé, la verdad, no sé. ¿Hasta dónde? A la izquierda. Y ahora la puerta de la izquierda también. Vale, a la derecha. Muy bien. Ahí, contra la pared, perfecto. Me quito la gorra y la capa, ¿no? Sí, por favor. Uy, se ha cambiado la cara, ¿no? Sí, me he lavado la cara. No, la hoja lavado. ¿Cómo? ¿Cómo que he lavado la cara? Claro, tenía ahí una pintura. Cierto, cierto. Voy a hacerle la foto, ¿vale? Por eso. Vale, perfecto. Pues si se gira un momentito, ¿vale? Que la caché. Sí, por supuesto. Tengo, ya le digo, un cuchillo. Ah, de acuerdo, se lo retiro, pero se lo devolverán al salir. Sí, sí. De acuerdo. Perfecto, ¿quiere hacer la llamada? No, da igual. De acuerdo, voy a... ¿Quiere la fianza? ¿De cuánto la fianza? De 1000. ¿Me escucha, caballero? Mensaje sin leer. Hola. Ha sido él, el que estaba fónico. Hola, ¿me escucha? Ahora sí. Perfecto. Que eso, que no me llega para la fianza. Vale, perfecto. No. Pues serían 1000 de euros de la justicia y 10 meses, ¿vale? Le voy a poner la multa. Perfecto. Vale, y ya consultado. Luego me puedo poner ya la gafa. A ver si algún compañero sabe algo. Ahora se lo da, es que las gafas en la cárcel. Que me queda muy fachera. Voy a poner 500. Vale, perfecto, caballero. Pues ya le habrá llegado, aunque no tenga el móvil, ha llegado ya la multa, ¿vale? De 1000 y... Pues nada, acompáñeme por aquí. ¿Tú puedes tener idea de qué compañero en serie es? No. Ayer es que no estuvo. Y luego lo de la moto, ¿cómo hacemos? Pues nada, le decimos que... Ha preguntado que mi compañero, ¿vale? Opciones, o paga los 400... Vale, entra en la que quieras. La cosa, que tengo un compañero. Está cerrada, pero... Sí. Ahí está.
Muy bien, voy a cerrar la celda. ¿Sabe algo ya de la moto? Le he preguntado en la base de datos a ver si algún compañero sabe algo. Entonces va a haber dos opciones. O paga el desconfiscado y si más adelante se tiene que remover la multa o algo, pues ya se verá. O se espera que los compañeros digan algo y cuando se esclarezca la situación se desconfisca la moto. Pero más prefiero, no... prefiero tenerla cuanto antes. Solo tengo una bici y la verdad es que para moverme un poco lento eso. Y la verdad es que me canso, entonces... ¿Cuánto tendría que pagar? Serían 400. Pues para eso sí que me llega. Entonces, cuando salga de aquí y tal y cumpla la condena... ¿Quiere que lo tramitemos ahora? Así cuando Sara ya tiene la moto, cuando vaya... Pues sí, sí puede ser. Le sí. Paso el móvil, paga la factura, me lo devuelve, ¿vale? Sí, sí, perfecto. Sí. Vale, voy firmando lo demás y eso, y le traigo el documento y eso, se lo dejo la pertenencia. Perfecto. Aquí tiene, caballero. ¿Cómo optimiza el tiempo? Ah, es que sí, después volver y todo. Perfecto, dame el móvil y... Toma el móvil. ¿Le has hecho una foto, hostia? Ah, firma, la actualizo. Copy. Hola, Alcaide, ¿qué tal? Todo por no volver, ¿no? Ya, esto por la pereza. Este chico se ha portado bien. 8 minutitos. ¿Te paga la multa? Sí, ya la pago. Vale, él ha quitado lo de código 9 y el confiscado también, ya se lo ha quitado todo. Perfecto. Voy a subir la foto. A cambiarla. Este es... Otro ganado. Hola, Javichi, ¿qué tal? Nada que tengo. Cuando pasa el tiempo en la condena, él sale sin más de la celda, como eso. Se rolea que lo saca uno, pero sale solo sí. Exacto. Normalmente se deja el comando de... A los 10 meses vendría un policía, un funcionario, lo sacaría tal. Yo no lo dejo porque, en plan, le digo... Siempre le digo, a los 10 meses podrás salir y le devolverán todo tal. Que ya, para mí se sobreentiende eso. Pero si es así, ellos se van y ya está. Hola, caballero, ¿ya estás? El chico lo hace da uno. No está. Muchas gracias por los follows, ¿no? ¿Qué ha sido? Carmelina Maldonado, no sé qué, muchas gracias por el follow. I'm Frosty, gracias por el follow. Ahora bebo, madre mía. Tú anota que borrar siempre hay de follow. Masi, gracias por el follow. Y bueno, pero Alcaide también, hidratación, ¿de qué vais? Me voy a mear encima. Pues Vinito, ¿qué tal con la parejita de ayer por la mañana? ¿Qué parejita? No me acuerdo qué pasó mañana. Ayer. Pero bueno, hijos de... a ver, Messi. Me caéis mal en estos momentos. ¿Cuántas veces tengo que ver? Pero bueno, ¿queréis parar? de locos. Que alguien me da cuenta que otra vez tengo que ver. Vale, está la foto actualizada. Perfecto. Ostras, ya entramos en la página 8 del WoW. A ver, la botella de un trago, es muy importante. Venga, va, voy a ver,
Me quedé sin puntos. He bebido. Lo del pol que nos dijiste es que eras pareja, lo... Ah, sí, es verdad. Es verdad. Contramante, sí que no me acordaba de su nombre. ¿Cómo se llama este? Es verdad. Nada, muy bien. Me paso bien con él. La se me rebe bien. Ya está bien, voy a quitar ese comando, ¿eh? Es que me ha dicho un minuto fica y no viene, pero le mandaré un mensaje. Pero bueno, ¿de qué vais? Que voy a mirar entera, que yo soy muy meona. Cago en Dios, os odio. Pero bueno, banearle a este hombre. Se ríe el cabrón. Voy a ver. Yo también quiero un gorro. ¿También quieres un qué? Un gorro. ¿De sheriff? Bueno, eso lo vamos viendo. Ya está. Desprotegiendo a los sheriffs. Esta celda es muy grande. No vayas para adentro. Aquí es donde se quedan los reclusos, ¿no? De que sí, están dos cuando juntos. Vienen grupos muy grandes. Pero en un principio es para preventiva. Exacto, preventiva. Invitaciones de discos están inválidas. ¿En serio? Mira que lo pongo de ilimitadas, pero no sé por qué al X tiempo se me llegue esto. Pues voy a ello. Voy a borrarlo, digo, a cambiarlo. ¿Algo más o...? No, espera, a ver. Voy a por mi gorro. Es muy divertido eso, la verdad. Que se te escucha música, tienes que tomar agua. Bueno, qué cabrón ese, ¿verdad? El Battle Royale de esos cinco tíos ahí que salga a comida. Bueno, estaría muy bien, ¿eh? Este sí que funciona, ¿no? La cambio ahora mismo. Sería un... Oh, claro, mejor como la tengo en... Vale, lo de exclamación... Vale, ya sé. Ya sé qué pasa, vale. De naranjo. Muchas gracias por decirlo. Ya sé lo que pasaba. Bueno, soy un poco... Oh, claro, mejor como la tengo en... Vale, lo de exclamación... Muy bien, he abierto Twitch y me estoy escuchando perfecto. Voy a cambiarla de aquí, de los paneles. Sería muy chulo. Pues lo veo lo del Battle Royale, ¿eh? Es muy divertido. ¿Bote? Un momentito. Yo protejo un Wampatu. Yo no voy a decir nada, que luego me rolean cámaras, pero lo mismo ya se ha hecho. ¡Qué bueno tú! Y me lo he perdido. Me cago en Dios. Publicidad. Bueno, lo habéis querido, ¿eh? Publicidad. A ver, ¿dónde está Discord aquí? ¿En comandos? ¿En redes o en comandos? Que va, no me acuerdo yo. Aquí, esta misma. Esta, quiero. Perfecto. Me pongo publicidad, anda, ahí está, publicidad. Apoyo el canal. Grande ese mod, ya está, publicidad. Me encanta. ¿Cómo? Me encanta, no me esperaba la gorra. Pero... Me dicen Lara, gracias por el follow. La comida no es gratis, eso, la fideuá no se paga. ¡Está lloviendo! ¿Está lloviendo? ¡Está lloviendo! ¡Está lloviendo otra vez! ¡Corre, corre, chaleco! Voy a hacer como ya. Voy, yo también te acompaño, vamos. Ahí. Sabiéndolo para la quinta edición de la charca, 69 te aviso. Sí, porfío, grábamelo, pon grabarlo, que me lo enseñes ya. Aprovecho para tomar el aire. Ya me diste hambre de una buena fideuá, ¿verdad? Es que, uff. A mi madre le salen muy buenas. Bien, lluvia.
Abróchate, abróchate, no, no te vayas a resfriar. Sí, voy a abrocharme ya que la capucha no puedo. Tengo el gorro de Sharp. El gorro te cubre. ¡Ah! ¡Qué refachero me queda! Es un tupper y a casa. Te envío un tupper. Dijo miedo al agua. ¿Qué quería hacer? Es que se me olvida la vida. Vale, me ha contestado el chico. ¡Let's go! Había un aviso. Hace mil años, ¿no? Hola, bro, what's bro? ¿Tenéis aquí a Jero? Pásate por si acaso. Que es policía de verdad, rato, ¿eh? Pero... Es policía de verdad, colombiano policía. Me código 3, era un atropello. ¿What's up? ¿En serio? Sí, sí. Pero está las ambulancias. Sí, sí, están en la ambulancia y habrán ido los compañeros. Pero por si necesitan por si, ayuda. Por si I believe I can fly. ¡No! Pero bueno, ahora, ¿por qué me ha pasado esto? ¿Por qué me ha pasado esto ahora? Estoy en garaje rojo. ¿Y esto por qué me ha pasado ahora? Vamos a ver. A ver cómo bajaba yo. Sí, 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 te he visto. Yo estaba en la autopista a la izquierda. Ahora. Es ideal para ir de incógnito, ya ves, ¿eh? Nadie me ve. Ah, bueno. Es lamentable. Es el máximo, tienes que bajar algo. Sí, es que tengo abierto lo de Twitch y las dos cosas de Twitch. Yo creo que ha pasado eso. Madre mía, no sé cómo puedes conducir este coche. Pero si es un cochardo. Pero si se va por todos lados. ¿Cómo se va por los dos? ¿Pero qué dices? No sé, los compañeros de Vespucci. Me encanta eso. Bueno, se ocupan los compañeros de Vespucci. Se ocupan los sheriffs. Estamos aquí los sheriffs en la ciudad. ¿Sería norte o sur? Garaje central. Uf, la lluvia, qué mala es, ¿eh? Ay, sí, perdón. Sí. Mal te sienta. ¿La secuestra? Anda. What the fuck? ¿Qué está pasando? Ah, que no quiere que vayamos al aviso. ¿El qué? No, no sé qué te refieres, Jota. Ah, nada. Que... Uf. Nosotros estamos acudiendo al aviso tranquilamente, no ha ocurrido nada. No ha ocurrido nada, ¿verdad? Nada de nada. ¡Cómo derrapa esto! ¡Ay, Dios! Nada, nada. Jesús bendito. Nada, no parece que haya nada. Nada, así se ha vuelto. Han encargado de los compañeros de Vespucci. Sí, los compañeros de Vespucci. Están muy atentos. No, por hecho, para hacer spam, seguirle en Twitter, Instagram, en TikTok y más. No tengo TikTok. Es por el gym. A ver qué lo no, tengo TikTok para cotillear, o sea, para reírme. Es lo mismo que cuando decimos buen trabajo, reírnos a salvo y nos pillamos al mando. Ya ese. Súper socorrido eso. Un buen trabajo, al menos los reyes están a salvo. Son unos grandes, sí. Los de Vespucci, los de Sandy, los. Sí, sí. Hasta los sheriff. A mí me encanta eso, los sheriffs se ocupan. Y estamos aquí en la ciudad, yo. Me gusta. Me gusta que mis sheriffs se ocupen. Muchas gracias, Red. No, ningún fanático del gimnasio. No es raro, ¿eh? Me has dicho que esta mañana estaría tranquila. Pato, si te piden acá, tú solo pon. ¿Cuánto stream con cualquier cosa? Lo mismo se ha atrasado por ser pesado con el tema. Se les dará un stream cuando cam, cuando sea oportuno y que Pato tenga ganas de no existir el tema. Gracias. Eso me lo puso Mario, ¿no? Okay.
Lluviosas mañanas, me gusta, me sirve. ¿Te gusta? Me gustan las mañanas lluviosas. ¿De patrullaje? Sí, creo que te sabes. O mejor en casa. Las dos cosas, ¿por qué no? Claudia, no sé. Gracias por el follow. No sé. Bueno, en casa tal vez está bien, ¿sabes? La lluvia, de fondo. Plantita. Siesta. Una buena siestarda, ¿sabes? Uf. Se escucha muy, muy grande la alerta. Muchos avisos, estamos saturados. La verdad es que te necesitaríamos, Mir Cosmos, pero bueno, tranquilidad, que nos ocupamos. Lo suplanto. Grande, Faru, coño. Se escucha muy grande. Muy fuerte, joder. Es que he visto también la alerta bastante grande, pero bueno, la bajaré. Vaya culo guarro. Uf, qué estrés de mañana, ¿eh? Uf. ¿Estás estresado? Buah. Creo que voy a ir a... ¿Vamos al hospital a... por diazepanes? Si quieres, yo no necesito. ¿No te gustan? Prefiero no tomarlo. Bueno, yo es que... yo los tengo ahí por si acaso, ¿sabes? Sí, sí, no, sí, yo también. Claro, prefiero tener de sobra que no tener. Tengo para emergencias, pero si puedo parar en algún sitio y descansar, mejor. Sí, es verdad, no, yo también pienso lo mismo. Max, si deja de llover, podemos ir a algún sitio. Así le hacemos una visita. Me considero el mod canterano que siempre está en el banco de suplentes. Anda, ¿no? Tú eres titular ya. Sí, yo por mí daría más rol de esos que molan, pero me da palo la investigación de... son tus sectores. Ya, ya. Eso es verdad. Como la de ayer, estuvo divertido, pero claro, te toca a otra persona, ¿sabes? En plan cabrona y te puede meter un lío. Se acabó la lluvia. ¿Sabes? Sí. Y es más que nada por dar rol y se entiende, coño, que, nos, o sea, que lo estás haciendo adrede, pues para divertirnos un poco. O el reclamo. Me acuerdo de ese día, qué miedo. Fue bonito mientras duró. Sí, ¿verdad? Sí, siempre. Se pone la camiseta del tío. Muy buenos días. Hola, buenas. Muy buenos días. Anda. No escucho nada. Tal cual, a ver que en parte lo entiendo y no lo critico, pero no quiero meter más líos, que ya tengo bastante con lo que hice el otro día. Anda, a ver qué hiciste. No, ya lo entiendo. ¿Hola? No, yo ¿hola? ¿Wyatt? Espero que no ¿hola? Llegue. Pues no sé lo que hiciste, pero espero que no llegue. Jo. ¿Hola? Hola, yo sí te escucho. ¿Escucharme hola? Ahora sí. Ah, decían, ¿necesitas algo? Sí, quiero 10 cepanes, porfi. Ah, venid dentro. Vale, perfecto. Pues por eso que... Que hay mucha gente que enseguida se chiva de cosas, no sé, hay que... También depende, joder, me refiero. Si es algo grave, sí, pero es algo de chill, no sé, ¿sabes? Que tampoco lo critico, pero... Los dos van a que leer. No sé, no, yo no sé nada. No, solo ella. Solo yo. De acuerdo. Si podés darme ID, por favor. Sí, pues enseguida. Ay. Hiroji Matsumoto. Hiroji. De acuerdo, supongo que Politolial va a querer de 10 miligramos, ¿verdad? Sí. Porque haber visto unas cuantas, la verdad. Oye, que hace tiempo que no lo pido. Pero tendría que controlarse eso.
Ya estamos con controlarse, que hace mucho que no te pido. No, pero yo no decir por eso, lo digo porque cuando uno acostumbrarse es el malo. Ah, vale, ya, sí, eso es verdad. Es que el trabajo este de policía, uff. Sí, yo entender, si nosotros a veces estamos igual para arriba y para abajo. Sí, vosotros también, yo no sé cómo podéis aguantar también. En verdad no me los tomo, los colecciono, pero prefiero tenerlos, ¿sabes? Ahí, guardado. De hecho, ¿tengo alguno encima? Se lo di a un compañero, creo, el de hace par. Que luego también me vienen compis de policía. Ay, es muy estresado o no sé qué. Y le tengo que dar uno. Todo porque no vienen aquí. Son muy pesados. Madre mía, creo que haber llegado factura, ¿verdad? Verdad, pagada. Esto del móvil es uf. A ver. Pues le metí un porrazo a uno delante de la sargento un día, hostia, y otro día delante de un compañero estuve de servicio. Y fuimos a Groby y estuve dentro de una casa como si fuese mía por la recta andando con el traje de poli y iba a venir conmigo. El compañero dijo que no, que iba solo. Me da malo, la verdad. Ya mucho texto me ha dado pereza hasta escribirlo. Me voy a hacer otro coeficiente de C para ese comisaría. Tan grande que. Aguantar todo este balullo que haber siempre y jaleo, porque no sé, tal acostumbrado de allí en Japón, siempre mucho trabajo. Sí, es verdad que sois muy eficaces y muy trabajadores. Yo quiero aprender de vosotros. Y esta semana haber hecho más de 50 horas. ¿50 horas? Más de 50 horas. ¿En una semana? Claro. Pero, what the fuck. Pero claro. ¿Usted no vive? ¿Solo vive aquí? No, Mila, yo explico. Aplica. Empezar a trabajar a las 8 de la noche, terminar a las 2 de la madrugada. ¡Ay, Koala! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias, no sé, Raid! Luego a las 9 de la mañana, venir otra vez. Hasta más o menos 2, 3, 4 de la tarde. ¡Holiswo! ¿Qué tal? ¡Muchas gracias, Jo! Anda. Pff, eso es malo también, ¿eh? Mucho. Ah, pero yo soy eficiente y no te le salve nunca, la verdad. Ya, pero tiene que vivir un poco. Nos tenemos que... un buen abrazo y un servicio muy bueno. Igualmente, tener buen día. Perfecto, nos vemos. ¿Cómo se llama? Hiroji Matsumoto. Hiroji Matsumoto. ¿Maximoto? ¿Cómo la compañera? Matsumoto. Vale, nos vemos. Un placer. Ya vendré otro día por dice Panes. Mándale mía. Que tenga un buen día. Hasta luego. Buen servicio. Hasta luego. Igualmente. Muchas gracias, Jo. Si quieres una adicta al día de pan. Que no soy una adicta, pues si es que, mira. Si te enseño todos los que tengo en el motel. ¿Cómo? Que sí, que los tengo por tener. Pero. Por si acaso. Que luego se los doy a los compañeros, es que. ¿Pero que de una farmacia ahora? Pues sí. No debería. Ya lo sé, pero mira, por ejemplo, tenía uno en el bolsillo, ¿no? Y sí. Se lo di a, creo que a Jacob, que estaba estresado. Y ya está, yo no me lo tomé. Uh-huh. Y así hago, pues estos dos tendré uno en el bolsillo y si me lo pide un compañero, pues lo daré. Está. Buenas a todos, muchas gracias por el follow. A Bob McCallan y a todos los que me habéis hablado, muchas gracias. Anda, Mario, no hace falta que me deje, joder. No hace falta, bicha, que aunque os paséis y habléis ya es suficiente, mega suficiente. Minimoto y más su coche. Entonces los compro, pero no los toma. No, los tengo ahí en el bolsillo por si acaso, ¿sabes? No podría descansar. A ver si va a ser adicta a comprarlo. Sí, claro, a coleccionarlos, ¿no? Me voy a cambiarme el equipaje. Muy buenas. Yo tengo que... Tengo todavía, dice, panes de contraban 2 por 200. Muchos de hace panes. Nordes 87 Chiret. X40. De parte de Mario PC 13803. Qué mono, Nordes. ¿A dónde vas de viaje? Anda. Muchas gracias, Nordes. Y hola, Tony, hola, Bob. Y nada, muchas gracias por el raid, Jope, de verdad. Muchas gracias y muchas gracias por los bitardos.
Se lo escrito pero bueno, vaya corrupto, por favor. No sé si es una conversación privada o no, pero bueno, me quedo aquí y ya está. Nordes 87 Chiret X100 MM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 
Fideuá, Foster. Minnesotano. Mátalo, pero bueno. Lo debería matar, pero bueno. Mira, es que si no es... No, mucha sangre, ¿eh? Minnesotiense. Muchas gracias. Bueno, yo tengo varias formas de decirlo. Quien no le gusta la Fedora es... de locos, o sea... ¿Cómo puede haber personas que no le gusta la Fedora o la paella? O sea, bueno... Qué tranquila la mañana, ¿eh? Sí, sí, ya te lo he dicho yo. Y yo creo que mañana será igual. De hecho, no sé si mañana mejor... tomo el día, la mañana libre. Hmm. Yo hablo al monte y luego... se entorno zona y se vería la tierra removida. Hostia, pues sí, estaría guay. Jenkins, gracias por el follow. Te mando y si quieres que ya me haya un par de personas. Qué cabrón, ¿no? Qué cabrón. Pero me marearon porque creían que era un hacker. ¿En serio? ¿Y eso? Donde ya no van a payar. Uff. No confío, hay rumores. Anda. La juerga, ¿no? Pues sí. Hace que hay gente con ganas de fiesta. El que no me gusta la pega me parece el de una hostia. ¿Dónde va por aquí? Siempre me equivoco, espera. Es que... una paella... Ahora sí. Anda, ¿ves? Sabía yo que... Bueno, no sé, es que bueno... A ver, es que no puedo ser objetivo porque es que me gustan mucho las paellas. De todas formas, no tiene que haber hecho el giro, hubiese seguido recto, derecha. ¿Entonces por qué me dicen nada? Pues porque pensé que iba a seguir recto a tomar por saco. ¿Vas sin casco? Al alto. Caballero, ¿me escucha? Sí. Vale, justamente era para decirle eso, el tema del casco, por favor, ¿vale? Ah, vale, vale. Venga, ya puede continuar. Anda. La paella es sagrada, muy sagrada. Bueno, bueno. Este cochecito de locos también. Bueno, por lo menos iba a aparcar ahí, ha visto, veníamos ya a aparcar a su sitio. Ya, eso sí. Algo es algo. Estamos con hidratación, me cago en Dios. Anda, sin pista de tenis. Perdón. No me voy a dar cuenta. ¿Te parece si paramos? Ah, sí, verdad, cierto, ahí, cierto. O... ¿Quieres ahí o los patos? Es que... No, venga, los patos. Lo que quieras, ¿eh? Si quieres estar con igual. Esta gente... Es que, uf. Vale, vamos a los patos. Vale. O sea, me caen bien esa gente... No sé, no sé. ¿Pero los conoces? No, pero es que tienen pinta de... Uf, no sé. Hay que intentar basar las primeras impresiones, ¿sabes? Que yo entiendo que al final es lo que cuenta. Pero pues los que van al gimnasio todos me caen mal, me da igual. O sea, no es por el color ni nada, es que todos los que van al gimnasio... Vaya. Mejor tengo envidia porque yo no voy, ¿sabes? Bueno, eso tiene solución. Uf. Pereza, ¿eh? ¿Por qué? Sí, que mantener el cuerpo. Sí, sí, no, el cuerpo lo mantengo. De momento no se me ha ido. El sitio. Y el coche ese con la música es. Año 2034 para tú seguir conocerse el mapa del GTA. Poco a poco me lo voy conociendo, pero. Entiendo. La gente es muy MDLR en despistado. Sí, bueno, la gente así de barrio es muy MDLR, sí. El del Charlie siempre lo veo haciendo lo mismo. Va conduciendo por ahí con la música, no lo he visto hacer otra cosa. No va a llegar a los patos, ¿no? Podría haberlo intentado, pero es que... pereza. Mira, lo quito y llego, mira.
No, ya lo has visto. No, no lo he visto. Claro. No he ampliado el mapa. Ya me conozco esto. ¿Qué clase está la poste? No, pues lo decía por... No, es que siempre van al gimnasio a montar bulla a todos, quien sea, da igual, hasta gili gili. Martu, gracias por el follow. Sobra calle en despistados. Espera un momento al baño, ya lo vengo. Aquí. Ay, él al baño porque me habéis hecho ver a mí. Gili gili, siempre están todos los ajos, la gili gili, es que... No, es de locos, no entiendo. Son los genes parque. Bueno, pues a ver, que no se enamoren tanto, que tiene 14 años, ¿eh? Un poquito de cuidadito. Bueno, gili gili. Yo que sabía que iba a ser así, pero bueno, pues nada, estoy hablando con vosotros. De chill. Así estaba el Kiwi ligando con ella. Estaba full enamorado. No, pero el Kiwi también tiene 14 años, ¿no? Eso pues aún vale, se entiende. Qué monos. ¿Y ella qué decía? Es que no quedan bien los pantalones ahora sí, los verdecitos. Guas, que me encantan, ¿eh? Anda, se me ha llegado. Anda, buenos días. Sano y salvo. Sí, es raro, pero sí. No, acredito. ¿Verdad que no? He quedado un poco en shock. Es que... mucha calle tengo. Nadie se va a quejar si quieres ser la super mommy del chapato. Yo... No, hombre, no, ya sabes. ¿Mucha calle? Mucho en medio del R. Del R. Sí. ¿Qué problema? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué? No sé. No sé. No sé, solo hay un momento cuando se despedían. Ay, qué tiernos. Que esta vez Prada chuga a nuestra Valencia. Ya, yo. Yo creo que va a echar a dormir la de. ¿Quieres un cigarro? La becada. Porque la paliza que hemos va a donar el Madrid, mira, va a ser épica. Si no, no tengo ganas de morir ella. ¿Por qué? No, gracias, tengo. Estoy bien de estrés. Y él le decía eso, que estaba full, no, le pidió un beso en la mejilla. Ojo, que se viene, que se viene. Hola, Naiso, ¿qué tal? ¿Estás nervioso? ¿Qué me ha dicho? Cita de servicio. Qué risas cuando patrullo con cadetes que me preguntabas eso. ¿Es usted MDL? ¿En serio me preguntas eso? ¿Es usted MDL? Nada, tienes que confiar. La verdad es que confío en nada. Lo veré en la cama, acostada, y si va la, cuando marque el Madrid, cerraré los ojos y ya tengo por culo. Es que... Pero bueno. Tengo ganas de ver a Ferro también, a ver la defensa que tal, no sé. De cuatro, roquecita. ¿Estás bien? ¿Te pasa algo con la piedra? Me gusta. ¿Te gusta? Sí. Pues mía. ¿Es tuya? Ajá. Anda, ¿dónde poneré tu nombre? Debajo. Que la cojo. Sí, sí. Sí, sí, tal cual es la primera pregunta. Luego ya le pregunto algo de la poli, pero lo primero es lo primero. Pero bueno, de verdad, pero bueno. Qué desglaseados son. Cógela. Me voy a hacer instructora. Para pegarme un tiro. Pero es que hay que estudiar. No sé si tengo ganas de estudiar, ¿eh? Soy muy troll, ¿verdad? Por eso prefiero no patrullar con cadetes. Para no perturbarlo. Yo quiero hacer mi instructora para pa reírme un rato, pero es que hay que estudiar, ¿eh? Es que hay que estudiar.
Ay, ay, ay. Y hacer el examen ese, uff, no sé. Qué sueño me está entrando. Hay que tener el ojo que puedes tener al lado un tío muy real hasta la muerte. Para pelear con Mirmola. Prefiero que se fijen en mí para saber lo que nos deben de hacer. Yo nunca podría dormir. Bueno, y contigo tampoco, cuñado. Me pitan los oídos, pero bueno. ¡La sargento! Por lo tanto, sí que te has puesto seria en cuanto te has subido la piedra. Porque has dicho que era tuya. La quiero yo para mí. No era, es. ¡Es! Ajá. Espera. Aquí la oficial Foster para la central. Necesito una excavadora para una piedra. Sí, es muy urgente. Me ofende. Muchas gracias. Copiado. ¿Te ofende? Me ha dicho que sí era muy importante. Yo, pues claro que es muy importante. Necesito saber si eso es tuya. Mía. ¿No me crees? Está feo eso, ¿eh? Está feo, ¿verdad? Está feo que no me crees. ¿Y si se levanta y no está tu nombre, qué pasa? Está. Seguro que está. ¿Pero cómo está grabado? ¿A cuchillo? A cincel. ¿A cincel? ¿Y se escultó? Aclaro todo el mapa de los santos para terminar siendo el ganado de la jefanda. Ya, pero eso se soluciona con una excursión en un monte. Es verdad, porque no quieres patrullar conmigo. Pues sí. ¿Pero cómo que no quiero patrullar con vosotros? Las tonterías, hombre. Pero no coincidimos. Me gusta cómo piensas. No, lo que hemos hecho ha sido cuando estuve trolando como sería un día. Pero bueno, si es mi sargento. No me llamas así que me pongo triste. Anda. Lo de que pegaste estaba ella delante, estaba Kalen. ¿Cómo estás, sargento? ¿Cómo estás? Kryptosis, gracias por el follow. Eso porque es mía, ¿eh? Si no fuese mía, lo hubiese dejado en paz. Sí, es verdad. Es verdad. Anda. Pues esta es mía ahora. ¿Por el ¿Sabes? Nombre? Ahora lo pondrá. Piedras más grandes han caído, ¿sabes? Uh-huh. Esto no es un obstáculo para mí. Ah, no tengo cuchillo ahora para ponerla, la verdad. ¿Lo pongo a balazos? Joder. Ay, qué broma. Sí, sí. Pero bueno, no me crees. ¿Tú no me crees a mí? Hombre, es que es un poco raro, ¿eh? Tu historia no me cuadra. ¿Cómo que no te cuadra? No sé, que esté debajo. Porque por tu culpa discutió con Gilly Gilly. Bueno, pero lo de Gilly Gilly ya, yo estaba ya quemadísima. ¿Qué pasa? Pero si no, lo necesito. Si eres tú la que no quieres patrullar conmigo, deberías estar yo enfadado, la verdad. ¿Pero qué dices? ¿Pero por qué decís eso? Si yo pido asignación y ya está, claro, me toca. Le pondré el nombre encima para que esté tranquilo. Ah, vale. Eso espero, ¿eh? Pero mejor te pueden multar por vandalismo. Uh-huh. ¿Te vas a arriesgar por eso? ¿Quién sabe? Anda. Te voy a defender. Ah, la sargento, vale. Verdad que se llama Laura, es verdad, la sargento, no me acordaba. Hostia. Sí, es verdad que es Laura, la sargento, es verdad. Estoy acostumbrada a sargento Kalen. Por lo menos no se lo pongo a balazo. Pero bueno, que no he hecho eso. Espera, a ver. Voy a alumbrar, ¿eh? No te asustes. O sea, ¿no tiene una linterna? Ay, sí, es verdad. ¿Qué pasa? Yo ya lo he visto todo. Por mí no podemos ir. Perfecto. No es que te ponga nervioso con la piedra. Rompiendo amistades. Qué va, ¿eh? Bueno. Estábamos allí, el día anterior también hemos discutido a Giri Giri y yo, que no fue por Acuña. Vegeto, gracias por el follow. Hola, Pegman, ¿qué tal? Nuestro problema es que somos muy troles, como nos juntemos puede que termine fuera. Hostia. Eso quiero verlo yo, ¿eh? Se me acaba de petar Faifema, reviento el PC. ¿Quién tuvo yo? Muy buenas, Pegman. Foster te lleva al lado oscuro. Ahora no que eres famosa, yo no me quiero. Anda, no digas tonterías. Claro que te quiero. Y las argentinas. Si le voy a sacar la linterna para disparar, me asustaré.
Bueno, me pasó una cosa, bueno, ya te lo conté. La sargento sí que no quiere patrullar conmigo, nunca patrullar conmigo. Me siento sada. Si además yo no soy tú, soy un chico serio, sí, sí, los cojones. Recuerdo ese día que cogí una bola de nieve para apuntar a un malandro. Que eres única. Que estaba la bola de nieve ahí, ¿qué quieres que haga? Pues si era la culpa va a ser de la bola de nieve. Claro, se me puso. Ya es verdad, coincidimos poco. Y ya cuando eso, tú ya estás en asignación con alguien, pues. ¿Por te pierdes los papeles? Mi nombre es sargento segunda plus supervisora calidosa. Santoro, Granja Central, a ver si hay alguien. Acuña, a la sargento también le dices vaya culo guarra, pregunto, Mi objetivo, pues. No, o sea, no tengo objetivo como tal, en plan. Sino seguir en la poli y divertirme, que me estoy divirtiendo mucho y. Es que el rol de poli me gusta mucho, la verdad. Yeah. ¡Anda! O sea, gracias, Nordes. Anda, pues mira, vamos para allá. No, vamos a ver. Por regalarle esa sub a Laura. Muchísimas gracias. Pues eso, no tengo un objetivo, sino seguir disfrutando y ya está. Anda. 105. Caballero, ¿me escucha? ¿Qué cojones pasa? Aparca a la derecha, si es tan amable. Me cago en mi puta madre, tío. Encima, bueno, en fin. Si es tan amable, apague el motor y deje las llaves en el techo del coche, por favor. No se bajen del coche, hágame el favor. Si no han hecho por el todo lo que no han hecho ya, si está que hice y los morados me vieron que parase en Gro, que me estaba peleando con un compañero de servicio, no se echan. Confía en mí. Que un día voy y voy a dormir. No llevo inspector para arriba, no va así lo que me hacen dar vueltas a comisario. El objetivo de fuerte es ligarse a toda la peña que encontré en el mapa, pero ¿ahora por qué? ¿Ahora qué ha pasado? Para nada, es de parte de Patu para hacerte la bruta, para nada. Comisario tercero plus, Daniel Acuña. Dime quién te va a hacer vueltas a la comisaría que se va a dar su partido. Dormir, ¿qué es eso? Sigo apuntando personas en el web, pero ¿ahora qué ha pasado? ¿Qué persona? Parece que está drogado. La sargento me hizo dar vueltas por subirme al altar de la sala del mitin y decir que era el comisario. ¿En serio hiciste eso? ¿Me puedes pasar la patente del vehículo? Sí, claro. ¿Me escuchas, no? Sí. Vale. DM 968 AHX. Yo no sé. ¿Te lo sabes o lo miro? Sadler. Yo no sé cómo te atreves a hacer esas cosas, o sea. De locos. A fregarte la comisaría. Y de descubrirse entre otros compañeros importantes.
Hombre, lo mínimo, lo mínimo. Eso también lo ha hecho. Agentes, ¿me escuchan? ¿Lo escuchamos? ¿Hay algún problema? Iba a 105 por la carretera, o sea, por vías urbanas. Si lo dejamos en un aviso. Eso no lo decía yo, lo decía el oficial que está revisando las notas. Mira, aunque me multe al oficial lo que le estoy diciendo, sí hay un problema al revisar las notas. No lo sé, le pregunto a mi compañero. ¿Compañero, todo bien? Sí. De acuerdo. Estoy poniendo la nota. Quiero hablar con su compañero, espero que no haya problemas. Tranquilo, no hay problema, caballero. Cosques con cable. Es que yo no sé cómo es, o sea, cómo cunia, o sea, porque es el personaje así, pero cómo se atreve a esas cosas, o sea. Yo estaría cagadísima, cagadísima. Lo del clip de la teniente también. Deja de limpiar la comisaría, te mete la mierda por el culo. Ay, qué risa, joder. Miranda Acuña, qué grandes momentos. Yo digo que pidas el stream para hacer stream, por favor. Es que no nos podemos perder esas cosas. Pues, por ejemplo, la gráfica. Es que mi PC está todo para mejorar, pero bueno. Supongo que la gráfica, que es bastante flojita. Pero bueno, poco a poco, sin prisa. Bueno, yo quería trolear mucho de cadete, pero no me dejaron venir fuera y me cabía y me cerraron más normal. Ya, es que... Pues el personaje de Chabanero es un poco troll, no lo vas a negar. Sí, sí, muy, muy troll, es muy troll. Es que de cadete... tienes que tener mucho cuidado. Puedes hacer muchos fallos en plan, porque claro, te estás aprendiendo, pero claro, es que si troleas es en plan... What? Ay, ¿qué está pasando? ¿Caballero? Que me salías muy troll. Sí, somos muy trolls. Ciclocompi 08. Está bien, porque joder, hay que pasarlo bien también. Pero cuando se ponen serios, son unas máquinas, ¿eh? O sea. Tonta, muchas gracias. ¿Todo bien? Sí. Perfecto. Fea, muchas gracias. Pedrasta, hostia. A ver si aprendemos a escribir un poco mejor, ¿eh? No sé. A ver, te comento por aquí, por radio. Que sí, por va, pero que sepa escribir, ¿vale? Harrison, en la ciudad. Ah, vale. O sea, que ha habido ya algún problema con eso, pero entonces, lo que él debería hacer, él no me ha dado la idea con el F10. ¿Sabes? Ya, entonces claro, no sabes. Te he puesto el me. Claro, claro. Yo me he guiado por la foto. No, está claro. Que si no es difícil cuando hay varios nombres iguales. Y este pavo. No sé, pero. Pero que aprenda a escribir, pedrastra. Si vas a insultar, al menos es. No sé, que sepas escribir lo que vas a insultar, ¿no? O sea, un poco de vergüenza. De cuatro años. A ver, ¿qué quieren en comisaría? Comisaría. Un poco de, ¿no? De sentido común. Que sepa escribir algo bien. Pedrasto. De locos. ¿Le gustan las piedras? Sí, puede ser, porque no he entendido. No lo he entendido. Pedras, no sé qué. Será eso, me gustan las piedras. Pasa, sí, no me gustan las piedras. No, que sí que me gustaban, se quería tener una piedra. Me sirve, ¿qué tal, loca? Guapísima. Está la mano. Lo que pasa es que al destacar mensajes se queda. ¡Ah! Es un problema. Está baneado, ya está. Adel RP. Muchas gracias por el follow. Pues. Si se hace bien. Espera, espera.
El chico de antes me ha dicho que la moto no, que estaba en el depósito. A lo mejor era él. ¿No la has desconfiscado? ¿No la has hecho tú? Yo estaba abajo con él todo el rato. Yo pensé que la había hecho tú. Perfecto. Bueno, ya está. Ya está, ya está, bien, mira el mensaje. Y es que como habías subido, digo, pues habrá subido a desconfiscar. No, yo he ido a hacer el rol de coger el documento y ya está. Claro, claro, es que nada, un fallo, porque como estaba yo con él todo el rato ahí abajo, digo, pues él sube y la desconfisca y coge el documento. De todas formas, podría haber venido aquí a comenzar día, en plan, creo, ¿qué pasa? Creo que ha venido, pero a lo mejor como no hemos acudido, pues me ha enviado igual él. Igual era él. Sí, sí, así más. Pobrecito, la paga no la tiene. De coño por lo de la piedra. No. No sé, la gente se aburre mucho. O sea, me da pena que se aburran tanto, pero bueno. No pasa nada, no pasa nada. Sí, pero si estaba claro lo del van. Estaba claro lo del van. Yo lo hubiese dejado que dijera más tonterías para reírme, pero claro, mejor van que luego a lo mejor me echen a mí la culpa de. Has dejado que este dijera estas cosas, ¿no? ¿Sabes? Pero yo les he dejado porque es que era muy gracioso ese niño, ¿no? Porque creo que sería un niño. Ese intento de niño. Nada, pues estaba claro que iba a ser un man ahí. Es que se ha empezado así. Pero bueno, ha sido gracioso, ¿eh? Me he reído. Pedrasta. Voy a poner gasofa, tío. ¿De acuerdo? Voy a poner gasofa. Llevo dinero. Siempre dinero, llevo dinero, colega. Pasa cop. Pasa tronco. Pues uso uno que es muy normalito. Comí el último bocadillo. Ya te doy yo, no pasa nada. Que es muy normalito, que no sé, no, que no sé cómo se llamara, te lo digo si quieres, pero bueno, que es muy normalito. Solo tocas lo de 100. El último bocadillo era de los que me diste tú. Porque tengo un ordenador de mierda encima con OBS y tal. ¡Anda! ¡Te estoy alimentando! Sí. Podría decir que sí. Tenía antes el natural envolve de este, pero es que me iba fatal. ¿Ves cómo siempre tengo que comprar de reserva? ¿No entiendes mis diazepanes? Pero que nunca me dé diazepanes. Joder, bajar el estrés en un momento dado. O sea, quiero decir de... Ya me entiendo. Mira, hubo una persecución que éramos Jill Parker y tres personas más que no me acuerdo quiénes eran. Y Adams, creo que Adams y detective, el detective Owen, ¿fue ese o detective? No me acuerdo. Bueno, pues los tres iban petadísimos de estrés, que no podían ni apuntar con el taser, ni apuntar nada, ni correr. Madre mía. Entonces, claro, una pastilla siempre entra bien, ¿sabes? Ahí. Bueno. Era el bocadillo. Para casos de emergencia, sí. Claro. No te lo niego. De emergencia. Yo siempre intento también formar un cigarro en un sitio de explayamiento, ¿sabes? Pero bueno, es que me gusta llevar por casos emergentes. Pero tú tienes bocata. Sí, claro, en casa tengo. Pero sí, yo que sé, podemos ir a algún sitio a comprar. A ver, que haya abierto, es que no lo sé. Esa instancia, te han rechazado. ¿Qué ha pasado? Uy, que casi ve toda la hora. Porque no habrás rellenado los caracteres, ¿no? ¿O qué? El otro día me metí en el maletero mientras estaba haciendo gasolina, que de full bugueada. Yo estuve dando una vuelta a ver si encontraba algo, pero no encontré nada abierto. ¿En serio? Riesgo de unión. Es que está muy mal lo de poner gasolina y que metes en el maletero se la ¿Y qué pasó? ¿Qué hiciste? El maletero es muy duro, sí. A mí también se me... El otro día también se me bugueó. Fui a... al sheriff, a la farmacia, que estaba tan solo, fui a repostar y me metí en el este, y yo, socorro, y nada, al salirme se me bugueó, para desbuguearme, bueno, ¿quién fue? No me acuerdo quién fue, no sé con quién iba, si con Jake, con quién iba, no me acuerdo. Bueno, pues para desbuguearme, ¿Y cómo va del tema ese poste? ¿Mejor o qué?
Me hizo de todo, me escoltó, me puso las esposas, yo no paraba de caer. ¿Qué tema? ¿El de Casey? Sí. Pues mejor, pero bueno, también lo de Carter. Ay. Sí, ha sido ahí. Ya. Y Spencer también. Ya. O sea, Spencer, o sea cualquier compañero que muera me va a saber muy mal, ¿sabes? Pero yo conocía más a Carter que a Spencer. Que Carter fue mi instructor, entonces, pues. Joder. Pues por esa parte la verdad es que estoy bastante tocada, pero bueno. El sábado me lo voy a apuntar porque quería ir a la instrucción del sábado de TAC. Uh-huh. Y se me olvidó, Tengo la memoria hecha una mierda. Así que me lo voy a apuntar cuando sea lo del funeral, porque no quiero faltar, ni de coña quiero faltar a eso. Ya. Yeah. Tenía que apuntarme en las agendas porque mi memoria muy mal. Primero un timeout si quieres. No, depende de los casos. En este caso estaba claro, pero. Porque voy a marcar el aviso con el enter mientras echaba gasolina. Desde entonces siempre voy a echar gasofa cuando es realmente necesario. Mi pobre Laura. Biografía corta. Tiene las palabras necesarias en la historia del personaje. Es un pequeño resumen. Antecedente, velocidad y atracción de orden puro. No sé, muy nazi. Bueno, ahí tienes la sargento, ¿eh? Puedes preguntarle. ¿Usted? Oli. Estaba verde. Ya, perdón. Uy, un helicóptero. No lo he escuchado, ¿no? ¿Verdad? No creo. Lástima. No hemos tenido avisos de droga, menos mal. No. Ha sido una mañana muy tranquila. Muy tranquila. ¿Sabes este chico que se ha venido a entregarse? Casi. Yo creo que no sabía que tenía una búsqueda de captura. No. Hombre, yo sí ayer estoy en el hospital. Me habla un sheriff, no me detiene. Ya. Yeah. Pues también pensaría que no tengo, ¿sabes? Pero bueno. Unión 10, claro. A mí me pasó lo mismo, no sé por qué le di a la I y luego al enter tuve que pedir soporte. Suerte tuviste la verdad entonces de que se te olvidase. Llegué una hora tarde, estuve 5 minutos y me salió porque me estaba empezando a doler la cabeza. ¿Me copia? Manda para asignación, ¿me copia? Hola, Marielis, gracias por sí, el me follow. ¿Me copia usted? Ya te he explicado el mensaje, no creo que sea este sitio para quejarse de la asistencia de un problema, ya sabes dónde tienes que acudir. ¿Me copias? También es verdad, sí, también es verdad. A la espera, si me hace. Qué bien ahora mi sargento es. Uno en 10, le dije, Larra. Vale, no. De locos, me lo había No pasa nada. No es por hacer la pelota, es que habla muy bien. Habla Majo muy Larra, bien. ¿Eh? Sí, me cae bien, está un poco loco, pero. Juego un poco loco. No estuviste el otro día cuando yendo bien, es que estaba un poco loco, pero loco bien. Bastante normal, la verdad. Ah, no, porque es oficial tercero, se controló contigo, porque estaba así le fue de la pinza. O sea, menos un momento que estábamos en la tienda de tatuaje y se puso a gritar para que le escuchase. Sí, es verdad. se asustó el atracador, es que era extraño. No, sí, casi me asusto hasta yo. Ya ves. Casi me pongo de rodillas, le digo, deténgame. Bueno. Ya, se no ha hecho nada, es verdad. No. Sí, cada uno tiene su gusto, no pasa nada, fuerte. No, ¿cómo que gustos? Vamos a ver. ¿Qué? ¿Qué está insinuando? Nada. ¿Me gusta ponerme de rodillas? ¿Cómo? Vaya, no esperaba eso de usted. En ningún momento he hecho eso. ¿Cómo que no lo has insinuado? No. Es el compañero que quería hacerme tú? 6 horas en Grove el otro día. Se lo la cara. Buenas tardes. Buenas, Lord de Ktawa. Vale. No pongas en mi boca palabras que. Ya. Te apunto, ¿eh? Como el fotobrazo así que me pasaste. Bueno, ya estamos todavía. Anda, ya estamos con la bici. Así hasta que lo atropelle a alguien. Una vez lo atropelle. Ya ves, que. ¿Qué se le va a hacer? Me la voy a apuntar en mi blog de notas. Vas a apuntar el que vas a apuntar. Oficial, segunda, Foster. Anda. Es una rencorosa. Rencorosa. Pero bueno, vaya. Pero bueno. No olvida. Ni perdona. Ni perdona. Aprieta. Y ahoga. Pero no ahoga. Ah, pues entonces es bueno. Bueno. ¿Cómo que bueno? Depende de lo gusto. Pero,
¿10-09? ¿Qué pasa? A ver, ¿quién te hace un código 100 diciendo código 9? Vamos a ver. Recuerdos de código Vietnam. 9. ¡Código 9! Hice reír hasta Levi, o sea... ¡Ojo! ¿Quién consigue eso? Vamos a ver el gimnasio. Iba sacando la pistola. Ya, yo tranquilo, tengo todo bajo control. Luego rodeado de 5 negros. Pero, Cosmos, ¿en qué líos te metes, hijo, de verdad? Otro que te llama rencoroso. Sí, sí, al final me lo creeré, ¿eh? ¿Qué haces apuntando? Casa apunta, casa apunta. ¡Vayat! Tú dile a Levi que fuma perros y ya verás cómo se ríe. ¿Fuma perros? Hostia. Se lo diré. Pero que no meten ningún lío. Si invitaran ellos a su casa, bueno, joder. Madre mía, tú. Vaya delincuente. Está bien. ¿Hola? Ahora sí, ahora sí. ¿Qué has apuntado? Que digo que nada, secretos de estado. ¿Secretos de estado? Oh. Vamos al monte. Pero bueno, ¿qué pasa, coleguita? Esto es madrugada. ¿Qué pasa, o sea, tronco? ¿Qué pasa? Pues no sé, me he deportado muy pronto, la verdad. No sé por qué. Si yo estoy con la placa de reserción por ahí todo bien. Es, joder, me tocó uno de reserción que te lita. Dime, perdón. ¿Qué, por qué vamos al monte? Ah, nada. Uf, uf. Corramos un tupido velo. Sí. No es broma, Wyatt. Soy buena persona. ¿Verdad? ¿Me cree, verdad? ¡No! ¡No! ¡El blog! El humo ese, ¿no? Sí, el humitos. Cuidadito. Entro al coche y fumando el tío. O sea, lleno de humo el coche. Luego se me baja y se me fuma un porro yo. Vamos a ver. Vamos a ver. Hostia, ¿pero qué escribes, como un médico? ¿Qué te pasa? No entendí una mierda. Vamos a ver. Tú escribe mientras vas en un coche en marcha y me cuentas, ¿vale? Pues, súper bien. ¿Qué va a ser súper bien? X25, ¿eh? Gracias por el follow y de Pinky también. Mira, ¿ves esta línea continua? Sí. Ahí pone paracetamol. Paracetamol. ¿Ves cómo eres médico? Sí. Menos mal que las notas son en la PDA, porque si las echas a la mano, uff. Menos mal. Uf, bueno, yo hablo y me tengo que callar, ¿eh? Porque... Uf. Habla. No, porque mi letra es horrible. O sea, puedo decir que es que ni la entendía yo misma cuando cogí apuntes en la universidad, pues imagínate. Joder. Sí, a veces me lo estudiaba y digo, ¿qué pone aquí? No entiendo nada. ¿Qué estaba pensando cuando escribí esto? Pero bueno. ¿Por qué está esto? Se me cuidan. Mi reinsertor, aunque ya empezaba a pensar que quería algo con Rick de tantacita. Yo que tengo al otro que no lo conocía. Me pone paracetamol cada 8 horas. Uf, qué asco el paracetamol. No me había visto paracetamol, que vomito. Solo hacía mi trabajo en verdad. Ya, seguro. No sé si realizar el 10-10. Me pedían más. Bueno, yo con Vladimir también tuve muchísimas citas ya. ¿Aún es pronto? Claro. Ah, vale. Perdón. Momento de maldecir a tuyo del pasado. Además, me has criticado mi fidegua de Minnesota. Pero bueno, ¡Vaya! Yo no lo he criticado, yo no sé nada de qué cojones es eso.
Es verdad que no, no sabías lo que era. ¿Quieres que te lleve un tupper? ¿Un tupper? Yo pensé 200 más y le meto el morro. Idiotas. ¿Por qué no? Por probarlo. Si te acuerdas o si sobra, a ver, si te va a quedar con hambre por mi culpa, no, ¿eh? Mira, Lucas ha abierto, vamos, te compras. ¿Qué iba a apuntar yo? Nada, uff, un Foster, no me acuerdo. La mejor. Qué bien me cae Foster. Se me olvidó. Se me gusta. Ay, come Lucas, por fin. Ok. Vale, ahora te lo digo. Lo mismo te habría seguido, la verdad, que Emil está muy solo. Ahora cuando llegue a lo de la tienda te lo digo cómo se llama. Te vas a librar al final, te vas a salvar con los bocadillos. Por cierto, tengo 10 bocadillos en el patrón. Me acabo de acordar. ¿Cómo? Sí, creo que estarán ya malos, ¿eh? Bueno, yo te devolveré los 5 bocadillos que me has dado. Anda, no me devuelvas nada, yo compro todo. ¿Pero por qué? Pero vamos a ver. Pero que ¿sabes? Son tuyos. Que son tuyos ya. Ahora tienen tu nombre. ¿No? Sí, los he escrito yo. ¿Con cincel? Sí. ¿Y martillo? Mi martillo. Mira qué buenos están. Sí, con las... tan duro como una piedra. Las ascuas esas de piedra que se quedan ahí. ¿Qué? ¡Ay, onda! ¿Has visto el autobús? ¿Lo que he hecho? ¿Qué ha hecho? Ay, no, pues cosas. O sea, se bajó una persona, ¿no? Ah, pues yo he visto que subía para arriba del autobús en plan así, ¿sabes? Un caballito. En fin, da igual. 2 días de panes. ¿Dónde la bici? Lo que pasa es que Requete Kikuli está ocupado, está el coleguita ocupado, tiene novia, tronco. No te hacen bien. ¿Que no me los tomo? Sí. Un día te llevo al motel y te enseño cuántos tengo. Claro, luego digo eso y se piensan que trafico con decepanes, es que no es verdad. Mira, Luca, la puerta siempre. ¿Dónde? Ah, me lo tapaba el árbol, perdón. Ay, Dios mío. Ya está. Un momentito, que voy a pensar un milagro, ¿vale? Ok. Aquí el tema del que te quema. Un día te llevo al motel. ¿Qué tal, Lucas? Ya estamos. Aquí, tío. Pero bueno, hay que ser muy, muy mal pensados. Hostia, eso no lo he leído, lo he visto en Ordes. Gil me roleó el otro día que por mi grupa ya no os hablabais. Pero bueno, esto es verdad, que te roleó eso. Eso es medio polvo ya. A ver, ¿de quién me lo dijo lo del mod? Eso es verdad, Chame, ¿no estás por aquí? ¿Te roleó eso? Poco verde, mucho rojo y anoche. Me vi la fauna que había y dije, bueno, paso. Se llama el mod gráfico Cookie. No sé dónde está este mod, pero... 100 bitazos. ¿Por qué no habla? ¿Por qué no habla este hombre? Con los bitch. Espera, a ver. ¿Por qué no lo lee? O sea, no he tocado nada. Ahora lo leo yo, no pasa nada. Te lo paso, si quieres. Espera. Me olvidé de lo que iba a decir. Que va, lo lleva, lo ilusiona, lo vende hacia polis. Maldito Voltrol. Sigue siendo tan difícil como antes entrar en la poli. Mi sueño es el sheriff. Hola, sheriff. A ver, es difícil y no es difícil, vamos a ver. Es difícil porque el examen, como siempre digo, son 50 preguntas en 15 minutos, o sea... Foster, ¿tú quieres algo? Sí, pídeme 10 bocatas, por fin. Copy. ¿De lomo o de jamón? Ah, da igual. Vale, pues ponme 10 bocatas más para Foster y me lo pagas a mí, ¿vale? Entonces no es difícil por eso, porque el tiempo es muy escaso, te pones muy nerviosa, al menos en mi caso. Hombre, que yo no me quejo, ¿eh? Y... Pero yo quiero apoyar tu negocio. Pero bueno,
que si tienes ilusión de entrar a la policía, yo te digo, es, lo intentes y para adelante, siempre. La gracia era que lo leyera el bot con ese MMM al final la frase. Ya, pero el bot no nos quiere. Pero bueno, muchas gracias. No lo sé, no sabemos qué tiene Foster. A mí me mataría que el cerebro se volviera loco de primeras. Uf. Hay algunas preguntas, vale, pongo que son de sentido común y son perfecto, fáciles, pero hay otras que y tan poco tiempo y tienes que leerlas, pero bueno, que ya te digo, si tienes ganas de entrar a la poli y tu ilusión es entrar a la poli, deberías intentarlo. Porque, por ejemplo, yo no me arrepiento, es un rol súper divertido, te ayuda muchísimo, te enseña muchísimo y no sé, yo me encanta ser poli, la verdad. De momento no, o sea, no me he cansado en ningún momento, estoy súper contenta. Yo llevo ya un par de wipes con ganas de entrar a la poli, ¿verdad? Pues cuando quieras. A tu personaje no le pega, ¿no, poli? Pero creo, ¿no? Creo. Pero bueno, con otros, pero verte de poli. Y encima tienes el jefe dando pasos con tacones por el aula. No estoy acostumbrado a que me quieran, no pasa nada. Pero bueno, estoy acostumbrado, pero bueno. Si es todo sentido común y no números, es... A ver, no todo sentido común, pero hay algunas preguntas que sí. Pero claro, a lo mejor hay 10 preguntas de sentido común, las otras 40 que no. Entonces, joder, el tiempo. Pero bueno, ya digo, yo lo aconsejo. Hola, Neure, ¿qué tal, guapísima? No, en este no le pega, ¿ves? Este sabía que no. Pero bueno, espero que pronto... Yo siempre lo recomiendo, que en algún personaje seáis polis. Anda, un poco flipado. Porque está guay, joder. Kill me. Anda, no, por Dios. Al próximo esto te espero de poli. Señorita Armenia. Saludos. Buenas, ¿qué tal, Lucas? ¿Qué tal? Anda. Muy bien. Buenos días, agentes. Buenos días, descanse, buenas, caballero. Gracias. Hombre, Lucas. Hombre, Frank. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estás? Me voy a verte de hace tantos días que no veo. Y me pasas por aquí a verme. Muchas gracias, oficial, por los bocadillos. Nada, ¿cómo estamos? Bueno, aquí tranquilo, tío. Mr. Cajos. Ahí estaba preparando la pistola. Qué gracia que fuese Drake. Bueno. Ya es. No puedo ver a Drake ni a Nagini ni nada. No puedo verlos. Vamos adentro. Pues nada, nosotros seguimos. Que tenga buen día, Luca. Buen día, hasta luego. Hasta luego. Ay, la vida. De los viajes. Ha ahorrado un milagro. ¿Qué milagro? No sé, me ha dicho que te iba a no sé qué de un milagro. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cómo? Ya no tengo gasolina, me cago en el coche de mierda. ¿Cómo chupa? Como chupa, sí. Chupa. Sí. En fin, me acordaba de un anuncio. ¿Qué milagro? No sé, me ha dicho que iba a hacer un milagro o algo así. Anda. Tiene el examen hoy. ¿Qué? Lucas. Ah, es verdad, se presenta. Sí, la nueva prueba del apta está el acta en instancia de baño. A ver si tiene suerte. Sí, sí. Ah, esa es la sorpresa que me ha dicho el cabrón. Anda. La chafa la sorpresa. Contenta. Hostia, vaya. Bueno, el resultado no lo sabré. Cuando pase, pues eso. A mí se me había olvidado ya que se había presentado a las oposiciones, si te soy sincero. A mí no, porque siempre se quiere presentar, así que. Bueno, también es que vosotros habláis más. Vaya, tampoco mucho más. ¿Y Leon qué? ¿Se ha presentado o no? No, Leon no. Mira, es que se ha desganado el pobre. Dice... No, no está desganado. Creo que se metió a trabajar aquí en el Badulaque. Y le pareció un poco feo, ¿sabes? Ya, dejadlo por... A ver, espera, me envío un mensaje. Ojalá también chupase así otras cosas. Primero le dice de llevarlo al motel, le dice chupa, esto se pone tenso. Hola, Spectros, ¿qué tal? No, yo tengo la tula en la mano. Uy, me chupo. Pero eso, que se presentaba la siguiente, que quería prepararse mejor, ¿sabes? Yo tengo las de ver gente. Ah, oye, un anuncio. Sí, eso también. O sea, es. No sé. Si no tienes prisa, pues mejor te presentas. Anda una moto por ahí. ¿Has pillado la moto? A ver.
Había un anuncio, que era porque me he reído, que era de chupachus, que decía una niña, ojo. Chupo, chupo, una cosa muy cremosa, ¿qué es? A mamá también le gusta. Bueno, ¿me pude reír con ese anuncio? Aquí me mando para centrar, solicito una 1037, bueno. Delta Cock, gracias por el follow. Te tengo entre ceja y ceja hasta que la jefa me diga lo contrario. Anuncio más 18. Total, O sea, ese anuncio se me ha quedado guardado en la memoria. Chubasco, gracias por el follow. Ya sacuda. Me ha recuperado. 10 disponible. ¿No copia la compañera? Negativo. Copia, acudo al último código, ¿no? Vale, estaba mirando si tenía bien las radios. Buenas, cops. Aquí estamos, los cops. Ese anuncio, si solo lo escucho, parece que estás viendo otra cosa. Ya ves, es que... hay cada anuncio que tú dices, ¿en serio haces estos anuncios? No te creo. Sí, nada, no, es buena gente, coño. Mi requete quif, lo quiero muchísimo. Mi Davison, ¿cuánto tiempo, joder? Pero me pistola. ¿Quiere hacer el 10-10? Me sale mal este aquí. ¿Sabe si quiere irse? No, con... no, no. Uf, yo. Uf, me viene un olor de fideuasa, es. Uf. No, mentira, me caes bien eso. Ahora que te es buenísimo, joder. Fideuá. Exacto, minnesotiense. ¿Minnesotiense? Suena a minotauro. Minotauro. Minotauro, anda. Espera, a ver. Te vamos a sacar dinero. Anda. Que por cierto, Nagore, te tengo que decir una cosa, Oce, que bueno. Voy a arreglar que pongo una secadora. Bueno, eso con Oviedo. Que decimos, esto de nuestra ficha no estaba. Manda Gude. Esto en nuestra ficha no estaba. Podría, se vería. Cara son, vale, las 6:30, perfecto. Si me caigo, me veo un poquito petadito esto. Sí, le está costando, no sé por qué va así, la verdad. Bueno, hay días y días con mi ordenador, pues bueno. Faru, muchas gracias por estar como siempre. Tranquilo, que yo me voy a poner enseguida, así que no te vas a perder nada. Muchas gracias. Muchas gracias. Hmm.
casco, caballero. Ay, Dios mío. ¿Serio? Está ahí, está ahí. Caballero, ¿me escucha? ¿Caballero? Un besazo. ¿Me escuchas, tío? Ahora, ahora. Ahora sí. Dale, dale, dime. No, que te pongas el casco, por favor, caballero. Vale, vale, vale. Ahora me lo pongo, ¿vale? Que voy a hacerme un tatuaje. Cuando salga me lo pongo. Perfecto, okay. Caballero. Buen día. La gente no se pone el casco cuando se caiga y se haga una fractura de cráneo. Deberíamos dejar de preocuparnos, porque es que si la gente... Es que pasa, no sé, no sé. Tan difícil ya. Es ponerse un casco. Ahora caballero sin caballo. Y ya está. $150 y ya está. Mira, el coche por paso atrás. Por la izquierda. Copiado. Hay una persona inconsciente. Pues... Lo llevo en el coche. Copiado. Tienes que decir como quieres, señorito, caballero. O caballera. Qué déjà vu. ¿Qué ha pasado? ¿Me has soñado esto? ¿Ya estaba vivido? No. ¿No te acuerdas de aquella vez que estábamos con tu coche recién comprado? Macarena, gracias por el favor. Un patrulla nos pasó por la izquierda. Bueno, por la izquierda, casi nos pasa por encima. No me acuerdo, es que he tenido tantas cosas de esas. Joder. Señorita caballera. Ya. Es que caballera suena tan mal. A recordar nuestro. Que recuerdo muchos momentos, jo. Sí, 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 pero que, no, a ver, no pasa nada, no pasa nada. Yo he tenido un mal juicio de eso. Anda, por una vez que no me acuerdo una cosa. Tengo memoria limited, ¿sabes? Bueno, una vez... Que no pasa nada, Factor, que no pasa nada. Sí, yo también tengo muy mala memoria. Pero no se lo echo en cara. Sabe, vaya. ¿Pero no se lo echo en cara? ¿Cómo que no? Me estabas llorando. No, llorando no. Simplemente pensé decir, que era un momento que, recordar. Que no es inclusión este nuestro. Caballete. Caballere. Es que siempre me estoy dando golpes y me pasan así, ¿sabes? ¿Qué coche era? ¿Cómo que coche era? ¿No has dicho que estaba estrenando el coche? Estaba estrenando su coche. ¿El Fénix? Sí. Anda, vale, vale, me voy acordando ya. Fénix, para ser exacto. Sí, 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 me acuerdo. Fui por el Fénix. Creo que todavía no he visto... Ah, sí, sí, lo he visto. Una vez. Pues le he cambiado el color. ¿Otra vez? Sí. Dejé a Selene que me cambiara el color. Es un color así crema y rojo, no sé. Está bien. No me cuentas nada. Anda, que te veo yo mucho. ¿Cómo? Que te veo yo mucho, si no te veo nada. ¿Cómo no? ¿Y para qué está el móvil? Lo mismo digo. Pero yo no he cambiado la moto de color. Yo lo único que le cambié la moto es las llantas. Y porque se me pincharon las ruedas y me daban cambio. ¿Estás conduciendo? Estoy parada ahora. Ay, casi. Bicho. Si luego por la noche nunca estás. La noche estuve. El blog se cae. ¿Cómo que estuviste? ¿No me avisaste? Se cae el blog de notas. Estuve. Es que lo ha puesto así el blog. Con CK. CK el blog de notas. ¿Y qué hiciste? Fui al gimnasio. Ya está, lo avisaste. Vale, vale. Porque sé que no te gusta el gimnasio. No, te lo he dicho ahora que no me gustaba. Bueno, ahora, a ver. Me sirve. Se va sin luces. ¿Cómo? Y sin casco. ¿En serio? Luces sí llevaba, pero casco no. Mira, que se mate, ¿sabes? No venga llorando luego. Pásate por el garaje central, a ver. El garaje no, el taller central. Santoro, vale. O Santoro, lo que quieras. Vamos a Santoro, si nos dan central. Antes, bueno, no sé si estaba Selene trabajando, pero. ¿Selene está ahora en el central? Sí, se ha cambiado ahora. Estuve hablando con ella. Me pilló así de sorpresa. Sí.
En fin, la gente nos ve y es que bueno, es que de locos, de locos. Imponemos respeto. Sí, nada, nada, ningún respeto. Coche, pero nada, ¿no? No parece de nadie. Como para el otro. Antes he pasado y no, no había nadie, o sea, sí, no, no creo que... Tal vez. ¿Qué tal, Adam Sander? ¿Imponéis multas? Pues sí, me pasé... Pero bueno, caballero. Multas menos de las que querría. Pero que no tenga respeto a nadie por la policía, joder. Me pasé con Lara ayer. Muy poco... Y justo estaba saliendo. Y nada, estuve hablando un poco con ella, nos enseñó... También estaba Black, creo que es. Sí. ¿Black? El chico que tienes tú de... o tenías. Ah, no, Vladimir Dragov. Creo que le dicen Black, ¿no? Yo siempre he dicho Vladimir, no sé. Vladimir. Y es que si me dice polis sería demasiado cabrón, creo. Bueno, yo. Pues eso, estaba allí también. Mira, hay polis cabrones, depende del estilo. Y nos enseñó la reforma del taller, no sé si la has visto. Vi que tenía un concesión, o sea, para guardar los coches ahí abajo. Sí, mira, lo han ampliado bastante. Y si no, cacahuetes. Ya, hombre, si los pillas y tal, pues... No sin poner respeto, pero... Pero... Está yendo de lejos del taller, cabrón. Sí, está yendo bastante mal. Es que nunca se escapa, bueno, y que pero tienes no un muy buen aim, ¿eh? Sí, sí. No tienes por qué dar esos giros ilegales, te seguimos queriendo igual. Giros ilegales, dice. Es un giro normal. Bueno. Depende de quién le pregunte. ¿Cómo? ¿Qué? Que si pongo así no es ilegal, ¿no? Me parece más feo poner esto y hacer un giro ilegal que y luego quitarlo. ¿Sabes? ¿Te parece más feo? Sí, porque es en plan, mira, hago así. Pero bueno. Y ya está, ¿sabes? Puedo hacerlo porque he puesto las luces, luego las quito. Me parece un básicamente poco... es por si alguien viene que sepa que hay un. Que alguien quiere girar, ¿no? Porque sí. No, que vea la referencia de la luz para que lleve cuidado. Pero también podría haber seguido recto y haber dado la vuelta a la manzana, que no pasa nada. También es verdad. Bueno, otro coche, no hay nadie, pero bueno, ¿esto qué es? Anda, está abierto. No lo sé. ¿Quieres que limpien el coche? La verdad que antes lo he visto un poco... Sí, ¿verdad? Pero es que no hay nadie, creo. No hay nadie. Vamos, o sea, ayer te faltaron tirar cacahuetes en instrucción. Le eché en falta. Hasta la recepción. Que le haga la foster. Pues habéis emulado. Bueno, ¿cómo es? Estaba el tema para echar cacahuetes de que no. ¿Aparca y vemos o pasando? Ah, vale. No sé, pregunto. Como no sale nadie, pues... Hombre, igual están ocupados. Anda, a ver, es verdad. Bueno, ahora se me ha ido, quería decirle una cosa. Buenas. Ay, pues hay alguien dentro, lo he visto. Pero si te lo dije así, no tuviste por hacerlo. ¿Cómo para hacerlo? Anda, no sabía que se entraba por aquí. Claro. Qué guay. Mira qué coche. Anda, eso que es. Muy feo. Está guay, me gusta, me sirve. Sí, ya no hay que entrar por la cochera. Evita accidentes. ¿No crees? Sí, sí, la verdad. Es que está bien pensado, la verdad. Sí, sí. Nada, parece un ocupado. Están torneando el coche, supongo. Pues si quieres seguimos, tampoco es que esté tan... Ya. Necesita el coche. Además enseguida nos iremos. Lo justo. Vaya, el próximo día sacas tu coche. Y a ti siempre tienes los cristales que dan vergüenza. ¿Qué pasa, Foster? ¿He dicho algo que no es? Tampoco sucio aquí, las ruedas, lo típico. Tú tienes el cristal sucio, no pasa nada. Ha llovido. ¿Ha llovido? Me van a escuchar. Pero tampoco te enfades y no me hables.
¡Oli! ¿Hola? Ah, vale. ¿Hola? Ya, ya, que te está diciendo que tú tenías los cristales siempre sucios. Vamos a ver. Uy, uy, que he dicho algo que no es verdad. No siempre. No siempre. Vale, vale, vale. No pasa nada, no pasa nada. Estamos de chill, ¿no? De chill. Chili pepper. Sí, de chill. Está bien ese blog de notas, te lo voy a tirar a la basura. No, es mi blog. Mi blog. ¿Qué iba a poner yo? Pero mal que tienes esta memoria de mierda, digo. ¿Cómo? La radio, la radio. Ay, no, espera. ¿Cómo se pone la radio? ¿Cómo has dicho? ¿Repite? No hay radio en el patrulla, ¿cómo crees? No, no hay radio. ¿Cómo? Mira qué bonito. Oh, qué restaurante más bonito. Uh-huh. Pero. Joder, joder, tío. Hacemos 10-10. Pues yo creo que va siendo hora, sí. Sí, verdad. Mucho texto, ¿eh? Va entrando un poquito de hambre. Uf, me arrugan las tripas. Sí. Pero así. Sí, tal cual. Igual debería ir al médico. A por 10 cepanes, ya he ido, joder. No, no, a que le miren eso. Anda. ¿Qué pasa? Ah, gracias por preocuparte. Claro, me preocupo por su salud, Foster, me preocupo por usted. Es que duermo demasiado en la comisaría, ¿eh? Hoy he dormido en el baño de la comisaría. Joder. ¿Y por qué duerme ahí? Es que están todas las camas ocupadas. Ni cuando nadie. Uf, de verdad tengo hambre. User joined your channel. Hola. Oh. Muy buen servicio. Buen servicio. Muy buen servicio. Tiene unos ánimos este hombre, me encanta. ¡Buen servicio! Pero bueno. Anda. Anda, ya tienes trabajo. Anda. ¡No! No. Madre mía, puta. Está bien. Mi gorro. Lo mantengo. La que te llevo. Ven, ven. ¿Dónde estás? Cuando he saltado, digo, me meto. Me mato. Gracias por el follow. ¡Ay! Arriba. Muchas gracias, no le veo. ¿No me ve? ¿Qué, hacia arriba? ¿Cómo? Eres de goma, te estiras. Ay. No, eso trabajo, ¿eh? No, eso trabajo, sí. Pero bueno. Perdón. Ay, me voy a dormir en la comisaría. Channel switched. Va a dormir aquí. Sound muted. Afirmo. Precama.
Claro, que hombre, está esto equipado de última generación. Digo, a lo mejor están todos ocupados. Hombre, a estas horas no creo, ya me mato si tengo que ir a dormir en el baño otra vez. Anda, descansa. Nos vemos, y si te muy pasas... buen patrullaje. Cuando te pases por la noche avísame, hostia. Vale, vale, no me pegues. Bueno, aunque vaya al gimnasio te aviso. Eso. Muy buen patrullaje, Wyatt. Ya lo he echado de menos. Sí, sí. Pasa, pasa. Pasa, pasa. Anda, descansa. ¿Para la tabla? Y que aproveche la fideuá. Fideuá, sí. Dale una foto para que la vea. Mi fideuá de Minnesota. Perfecto. Muy buen servicio. Muy buen servicio. Nos vemos. Un placer. Nos vemos, cuídate. También, hasta luego. ¿Quién hay por ahí para hacerle la raid? Lilian Rele, gracias por el follow. ¿Quién hay para hacerle la raid por ahí? Se me cuidan, me informan. Que te llama la si ya me llama que ya está, que prepara la mesa y ya está. ¿Qué cruc cruc? Vale, ya me he dado de baja. Voy a quitarme en directo ya y a salirme. Voy a terminar ya esto. Ortopédica, sí, no sé, sí, 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 es verdad, es verdad. No sé por qué corro así, bueno, será por la forma de andar, ¿no? Que fluye. A ver quién hay por ahí. Uf, dolor de vida, ¿eh? Os voy a dejar con un Little Desi. Un besito fustero, Mac. Voy a dejar con el Little Desi, que bueno, como se vaya, la mato, o sea, la mato. Me la dais mucho apoyo, mucho cariño. Mi foster. ¿Qué tal, Scotty? Sí, me doy justo. Me pillas yéndome, ya. No pasa nada, no pasa nada, se entra a saludar, que es lo importante. Un besito a todos, os dejo con Desi. Me la cuidáis. Me la cuidáis, ¿vale? Chao, pescado. Os quiero. Ya sabéis que os quiero, os amo. Camelos, como la vida. Te acabas de despertar. F. Ojalá despertarme yo también. Bueno, os dejo. ¿Cómo que no pueden decir? Ah, vale, vale. Hasta luego. Me voy a comer una fideuá. Nos vemos.